Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Punto de Referencia. Como cada semana, la posibilidad que tenemos de compartir a través de la señal de T5 satelital con una agenda variada de temas que nos lleva a diferentes puntos de la provincia a compartir las actividades que allí se desarrollan. Desde la Costanera Correntina, desde el Museo de Ciencias Naturales, que está ubicado en este estratégico lugar de nuestra costanera y que los invitamos a visitar, los invitamos también a transcurrir nuestro programa, que la primera parada nos va a llevar a pocos kilómetros de la capital de Corrientes, en localidad de San Cosme. Esta localidad de la que son originarios Don Tránsito Cocomarola y los míticos Hermanos Barrios. Hace algunos días, la gestión municipal que encabeza Verónica Morales Maciel, junto a los familiares de hijos de los Hermanos Barrios, decidieron rendir un homenaje por los 60 años de trayectoria con la música, con el chamamé y esta trayectoria indiscutible que tienen los románticos Hermanos Barrios. Y como no podía ser de otra manera, estuvimos allí y estas son las imágenes que queremos compartir con ustedes. Bueno, antes que nada, buenas noches, una jornada más que especial esta que se está viviendo aquí en su pueblo, San Cosme, esta jornada de reconocimiento y de homenaje. Qué lindo, realmente incomparable, para mí esto es inolvidable, lo llevaré hasta el fin de mi vida, porque San Cosme yo llevo adentro siempre, no solo yo, también mis hermanos, los cuatro hermanos que éramos músicos, siempre donde actuábamos. Recordábamos nuestro querido pueblo, nuestros padres, nuestros abuelos. Indudablemente el músico es así, recorríamos, actuábamos, ciudades, pueblos, parajes, pero lo más importante que hemos recibido es el cariño, el afecto de la gente, porque no querían la gente, decía, ustedes son muy, muy humildes y amables, decía la señora, los señores, no, y le decimos, nosotros somos San Cosme. Y le contábamos junto a Don Tránsito también. Han hecho conocer esta localidad de San Cosme y esta provincia de Corrientes. Así es, y Don Tránsito ha hecho mucho, Don Tránsito Cocomarola, y éramos muy amigos con Coco. Pero yo le digo a muchos, hay gente que no entiende eso, no sabe, ¿sabes? Pero el músico viaja, cosechamos amistades, muchas amigas,
Hay muchísima amiga, he dejado, incomparable, mucho. El Fans Club siempre acompaña, ya que, bueno, cantan al amor, y bueno, las mujeres son los que por ahí más les gustan las canciones de ellos, ¿no? Efectivamente, los románticos, por algo, ese mote de los románticos hermanos Barrios, mucha gente que se enamoró, que se casó, que tiene alguna historia relacionada a algún encuentro. Indudablemente así como está diciendo, porque uno no sabe dónde se va a casar ni dónde va a estar su parejita, pero bueno, así es esto. Y nosotros, nuestra canción era cantar directamente al amor, cantar a la mujer, y eso fue lo que nos llevó también a la popularidad, a la fama. 60 años, no es un dato menor. No, 10 años. Bueno, yo quiero agradecerle, realmente, me voy contento por este reportaje que me hace, aunque sea cortito, pero muy contento, y más, estoy aquí con mi hijo Edgar, él es el único varón que me queda, él tenía dos hijos, mi heredero es él, y bueno, pero le agradezco tanto. Cada vez que vengo a mi querido pueblo San Cosme, no quiero volver más, me trae recuerdos de mi infancia, de mi niñez. Nosotros aquí a 2 kilómetros nomás vivíamos, Santo Domingo. ¿Para qué Santo Domingo? ¿Sí? Edgar, y ahora la responsabilidad también del legado, de lo que significa esto de los hermanos Barrios. Así es, ¿no? Una responsabilidad muy grande, ya que creo que esta gente maravillosa hizo demasiado por el chamamé romántico. Y bueno, seguir la senda chamamecera también nosotros, siempre con sentimiento, él siempre nos orientaba, siempre la humildad ante todo. Y bueno, a seguir, que es lo importante. Y bueno, gracias a ello está todo dicho. El romanticismo seguirá por siempre. Compartiendo con la familia, con los amigos, dando gracias a Dios también por la salud, por todo lo logrado, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por la gran convocatoria que se ha logrado aquí en nuestra Plaza Central para rendirle homenaje a estos grandes representantes de nuestra música, a estos sancosmeños. Que no solamente han llevado lo más alto el chamamé, sino también esta localidad, han hecho que se conozca nuestra música y se conozca esta localidad. Así es, han hecho que se conozca nuestra música, nuestra poesía, nuestra danza, y sobre todo siempre dijeron de dónde salieron, que ellos son de San Cosme, reconociendo sus raíces siempre, que es lo importante. Cuando por ahí alguna gente logra cierta fama, como que tiende a desconocer el lugar de donde salieron, ¿no es cierto? Y bueno, tanto Coco Marola como los hermanos Barrios siempre llevaron muy orgullosos el ser sancosmeño. Y ustedes, como política de gestión, también vienen trabajando esto, digamos, vino el reconocimiento en su momento a Don Tránsito, y ahora han trabajado justamente en función de este homenaje a los hermanos Barrios. Sí, totalmente. Para mí, como intendente, la verdad que es un honor poder realizar estos homenajes. El año pasado a Coco Marola en el centenario del natalicio, y bueno, ahora a los hermanos Barrios en este 60 aniversario de la creación, por decirlo así, de este conjunto tan famoso y tan querido por todos. Es increíble la devoción que despierta en la gente, y que creo que se vive también esta noche aquí en la Plaza Central de San Cosme. Así es, la verdad que el público del chamamé romántico que hacen los hermanos Barrios, la verdad que es numeroso, y eso está demostrado aquí en nuestra plaza con la cantidad de gente, como decís vos, que está acompañando esta celebración. Verónica, se empiezan a preparar para lo que va a ser el verano, para lo que va a ser seguramente este año nuevamente la bailanta chamamecera en San Cosme. Así es, para el verano ya nos estamos preparando, si Dios quiere el próximo fin de semana estamos inaugurando la playa principal, que es la Playa Grande, y con respecto a la bailanta, este año vamos a cambiar de escenario, también vamos a cambiar el horario. Vamos a hacerlo en la Casona Mitre, porque creemos que es un espacio por ahí más acorde para lo que tenemos en mente presentar este año en la bailanta, cambiándolo de escenario. Y bueno, y vamos a arrancar un poquito más tarde, vamos a arrancar tipo 18, 19 horas, cuando empieza a bajar un poquito más el sol, y extendernos cerca de la medianoche, ya que desde la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé nos han habilitado, por decirlo así, para poder extendernos en esos horarios. Vamos a patear. Maestro Juan Retamoso.
y nos venimos a la capital de la provincia de Corrientes. La pasada semana se inauguró formalmente una nueva sucursal de McDonald's en nuestra provincia, en la capital de la provincia de Corrientes. Lugar estratégico, peatonal, Junín, frente a la Plaza Vera, con la presencia de los referentes, los máximos referentes a nivel nacional, también de la empresa, que estuvieron presentes en la ciudad capital de Corrientes, con autoridades del municipio. Se llevó adelante la apertura de este ambicioso local, que estará abierto desde las 6 de la mañana y hasta las 0 hora con este producto que es tan tradicional y tan popular a nivel mundial. ¿Lo vemos? Nosotros anunciamos en el 2017 una inversión importante para los próximos 3 años, 17, 18, 19. Este restaurante está englobado dentro de ese anuncio de inversión de 2.000 millones de pesos que se hizo. Y este es el local número 229 de Argentina. Es el segundo local de Corrientes y es nuestra quinta apertura del año. Nos queda solo una apertura más en la provincia, en la capital federal, el barrio de Padre Mujica. Así que sí, son tiempos, digamos, un poco tormentosos, pero bueno, la compañía está en el país hace más de 30 años y la verdad que hemos pasado por vicisitudes parecidas, así que estamos para quedarnos y para seguir apostándole al país. La vinculación con empresarios locales, empresarios jóvenes que también llevan adelante este desafío aquí en Corrientes. Sin duda, digamos, para abrir este restaurante en esta propiedad histórica, digamos, de la provincia, frente a la Plaza Vera y en la peatonal, requirió, digamos, un trabajo en conjunto con la municipalidad, con empresarios de la zona, como bien decís, pero lo más importante es que con esta segunda apertura estamos generando entre 80 y 100 puestos de trabajo a chicos de entre 15 y 25 años. Muy jóvenes, pero que también ponen como condición el hecho no solamente de la responsabilidad en el trabajo, sino el hecho de que puedan seguir estudiando. Sin duda, esa es una de las cosas que para nosotros es primordial, brindarles oportunidad de que elijan un horario para que puedan hacer otras actividades, por ejemplo estudiar. Para nosotros es muy importante que los chicos jóvenes puedan tener su primera relación laboral formal con nosotros, pero a la vez seguir capacitándose o estudiando. Innovación tecnológica para poner a la altura de los mejores locales del mundo es lo que trae McDonald's, en este caso a Corrientes. Sin duda, este es uno de los locales que cuenta con un paquete de tecnología que es una de las modernizaciones que hemos comenzado a hacer desde hace ya 3 años en Argentina. Hoy nosotros tenemos más de 70 locales de la cartera de 228 que tienen esta tecnología. Tecnología de punta, digamos, con decoraciones bien modernas, con kioscos donde los clientes, cuando le pierdan el miedo a la navegación, van a poder hacer sus pedidos desde ahí, agregando productos, sacando, customizándolo a su gusto, digamos. Y con los menús digital, digamos, que también es parte de la innovación. Así que sí, es uno de los locales con las decoraciones actuales con las que lo estamos haciendo todos. Así que la invitación al correntino a darse una vuelta, a venir a visitar esto nuevo que trae el correntino, que ya conoce el producto de McDonald's, pero que venga a conocer el nuevo local. Sin duda, es una invitación a que vengan porque el lugar, yo no soy correntino, pero me encantó, frente a la plaza, la peatonal, la cantidad de gente que pasa caminando por aquí, no tengo duda que va a venir a desayunar, a comer, a tomar un café, a tomar un helado, pero sí, invitarlos a que vengan a disfrutar y que vean también cómo la decoración moderna convive con columnas y vitró que tenía esta edificación del pasado. Sin dudas, una empresa privada conocida mundialmente, como es la McDonald's en Corrientes, en un lugar emblemático, la Plaza Vera, en un edificio emblemático que hubo que hacer preservación de la fachada por el tema casco histórico, con preservación de su interior también ciertas cosas. Y algo muy importante, lo que hace a la inversión privada en la ciudad, y en segundo, que se tomaron 96 puestos de jóvenes, chicos muy jóvenes, que ya tienen su trabajo acá en la ciudad, así que me parece que hay una conjunción de cosas que favorecen la inversión privada en la ciudad, y eso realmente nos enorgullece y nos alienta a seguir trabajando, porque justamente todas estas cosas que hicimos, la inversión, el trabajo, son cosas que reclama el país hoy. Usted mencionó que en esto el municipio, el área de empleo, trabajó en conjunto, sector sí, público y sector privado, para la selección del personal. Sí, concretamente el municipio, el área de empleo joven, participó en la provisión de datos, de nombres, en la selección de los chicos que entraron a trabajar acá, que reconocieron acá el gerente que ha sido un aporte muy importante.
Ahora bien, una apuesta importante también al turismo porque revitaliza un sector importante de la ciudad. Sin ninguna duda, acá en la peatonal Junín, en la Plaza Vera, es un lugar muy importante que va a revitalizar toda esta zona que de por sí ya es muy concurrida. Y como dice usted, siempre en nuestro trabajo de buscar el valor agregado, de trabajar para el turismo, de generar una ciudad en transformación y moderna, que es lo que busca la gente. Es el otro elemento muy favorable, empresarios jóvenes, la franquicia acá es de Correntinos, así que realmente creo que esas son cosas invalorables y que tenemos que seguir impulsando, apoyando desde el Estado, de cualquier estamento, porque esto genera trabajo, que es lo que todos queremos. Y bueno, para mí es la verdad que muy lindo porque fue un desafío muy importante para Corrientes mantener lo que es el casco histórico, mantener la fachada y después sí, para atrás armar algo novedoso que podamos respetar ese casco histórico de tanto quería respetar la ciudad de Corrientes y que nos parecía importante para mí personalmente que soy de acá y bueno, y atrás traer la tecnología. Tan buena, ¿no? La verdad que McDonald's viene con un local con la última tecnología, ustedes lo están viendo y nos parece muy importante para mí. De respetar lo histórico con lo moderno. Y bueno, fue una pelea de arquitectos, de gente de patrimonio acá, tuvimos mucha interacción entre ellos y la verdad nos pusimos de acuerdo, hay muchas cosas novedosas como un centro de postre afuera que también hace que podamos vender helados y podamos estar disfrutando de todo lo que sea McDonald's, ¿no? Del pelotero, los chicos, cumpleaños, a todos los combos que tenemos. Así que estamos sumamente orgullosos y felices de poder disfrutar esto para nosotros. Una inversión muy importante en tiempos que son difíciles también aquí en la provincia de Corrientes. Sí, sí, la verdad que es una inversión importante, como vos lo decías, y no solamente en la inversión, en lo que hablamos de dinero, sino también en la inversión en traer 100 empleos, casi 100 empleos formales a la ciudad de Corrientes, ¿no? Eso habla de que, bueno, la marca está destinada a invertir. Yo tengo la suerte de ser de acá y me parece sumamente orgulloso para mí poder estar dando 100 empleos formales en la ciudad de Corrientes y tratando siempre de esa característica que tiene McDonald's de ser el primer empleo formal, ¿no? Es muy importante y para los chicos es muy importante porque queremos que estudien, queremos que se capaciten, queremos que no solamente trabajen, sino que queremos que tengan una experiencia laboral para lo que sepan los chicos hoy, los jóvenes, del tema de lo que es importante, de la puntualidad, del tema del cuidado, el respeto, y me parece que McDonald's ofrece eso. Muy jóvenes los chicos que uno los ve aquí trabajando. Sí, nosotros tenemos la característica de mi empresa y de McDonald's en general de tener chicos de 16 y 17 años con la autorización de los padres que puedan ser su primer empleo. Tenemos de esos 14 chicos y después tenemos casi 80 chicos que son de 18 y 19 años que son también su primer empleo formal, que estudian, que se están capacitando para poder crecer y desarrollarse. Y McDonald's le da eso. Desafío de reactivar también esta parte de la ciudad con lo que significa una empresa de este tipo. Sí, la realidad es que creemos que la calle Junín es un ícono de Corrientes y me parece que esta marca, esta fuerza de marca que es tan importante para McDonald's va a hacer que toda la calle Junín se embellezca y bueno, creemos que es muy importante para todos. Esto que usted remarcaba respecto de la incorporación de tecnología, como esto que estamos viendo aquí junto a nosotros, de poder hacer las compras, pero también el hecho de los deliveries en una zona donde también se consume mucho a través de ese tipo de distribución. Así es, así es. Estamos queriendo aprovechar todo eso. Originalmente vamos a arrancar como acá, pero después seguramente vamos a seguir avanzando con el tema delivery y con todo lo demás.
Se viene una nueva edición de la Fiesta Provincial del Búfalo. El Departamento General Paz ha sido declarado hace algunos años como la capital provincial del búfalo. Y cada mes de noviembre nos encuentra por esa zona de la provincia junto a productores, desarrolladores, criadores de este animal tan particular como es el búfalo en territorio correntino. Este próximo fin de semana se viene una nueva edición de la Fiesta Provincial del Búfalo. Y quienes la llevan adelante hicieron la presentación formal en Casa de Gobierno. Bueno, y deseando que este año se pueda concretar todo el programa, porque en las dos ediciones anteriores no hemos podido concretar el festival en razón de las consecuencias climáticas, ¿no? Pero bueno, expectantes y también con la alegría de que año a año se va creciendo esta fiesta. En esta oportunidad se suman dos municipios importantes de la región, como el caso de Lomas de Vallejos y San Miguel, y también con la esperanza de que en las próximas ediciones se sumen los demás municipios, teniendo en cuenta que General Paz, el departamento, ha sido elegido como el departamento más productor de búfalo, y Cacatí como capital, no como cabecera. Pero creo que es una actividad que puede involucrar también a los municipios vecinos de San Miguel, la zona en Burgullá, San Luis del Palmar, porque toda esa región, como decía el ministro, es propicia para la producción bubalina. Particularmente ustedes viven, conviven con los productores, pero también con el hecho de la faena y el consumo de este producto. Hoy podemos decir que en la mayoría de las carnicerías de Cacatí se están ofreciendo carne bubalina, la gente ya lo acepta. Antes había cierto un mito o por ahí un rechazo hacia esa producción por el desconocimiento, pero hoy la gente ha probado no solamente la carne, sino también algunos derivados como producción de leche, ¿no? De búfalo, y hoy acepta, y por eso los carniceros de la zona están ofreciendo carne de búfalo y venden muy bien y a muy buen precio, porque acá el kick, como decía el doctor Llano, está en la comparación de calidad de carne con comparación de precio, ¿no? Costo-beneficio es muy alto. ¿Cómo está pensada la fiesta para el día, la actividad para el día sábado? Bueno, hay una parte que en la organización interviene tanto la Asociación Argentina de Criadores de Búfalo y los municipios, en este caso Cacatí, Lomas de Vallejo y San Miguel. Y la primera, en lo que hace al programa, tenemos al mediodía un almuerzo y una inauguración donde corre por cuenta de la Asociación de Criadores de Búfalos un agasajo para los productores bubalinos y también para las autoridades, pero también se van a estar ofreciendo en el predio carne bubalina para todo el público que quiera ya participar a partir del mediodía en la Sociedad Rural de Cacatí. Y por la noche, el festival, la expoferia y también la feria de artesanías que va a estar funcionando, ofreciendo todos los productos de la región. En la fiesta en sí se va a elegir la reina del búfalo, van a haber espectáculos musicales que van a estar ofreciendo cada uno de los municipios, y bueno, tratando de compartir y pasar una buena jornada. Y también a lo largo del día se van a hacer cursos de capacitación para que los productores o aquellos que quieran interesarse por esta producción bubalina puedan empezar a conocer las bondades de esta carne. Así es, buenos días. La verdad, hoy presentando la cuarta edición de la fiesta del búfalo, una fiesta, ¿no es cierto?, provincial, que se lleva adelante como todos los años ahí en la ciudad de Cacatí, en la sociedad rural. Nosotros desde el municipio de Loma Vallejo, ¿no es cierto?, todos los años venimos apoyando a su vicepresidente de la producción de criadero de búfalo, criadores de búfalo, al doctor Carlos Llano, ¿no es cierto?, y desde el municipio apoyando a todos los productores que tenemos. Muchísimos, son varios productores que vienen haciendo esta actividad comercial, que sirve, la verdad, no solamente consumir la carne de búfalo. La carne de búfalo es muy rico, que también el día 16, ahí la fiesta, vamos a estar consumiendo carne de búfalo como todos los años, y donde hoy ya se está empezando a consumir, ¿no es cierto?, en todas las carnicerías, y aparte de eso, donde se hace queso, se hace dulce de leche, o sea, distintos tipos
de producto que es derivado del búfalo y que genera fuente de trabajo. Así que es una producción que viene creciendo año a año y donde esta producción, ¿no es cierto?, se puede criar en terrenos difíciles, donde por ahí la ganadería vacuna no puede estar, esto puede estar, se crían y crecen y bueno, es una producción que va a ir sacando adelante a muchísima gente haciendo esta actividad productiva. Sábado a partir de las 9 de la mañana es la convocatoria en la Sociedad Rural de General Paz. Así es, sábado a partir de las 9 de la mañana, donde se va a estar llevando distintas actividades, donde va a haber artesanos, donde va a haber un almuerzo también comunitario en forma gratuita de carne de búfalo en el predio, donde se va a estar compartiendo tanto con los productores como también las familias rurales que todos van a ir a compartir ahí. Y también va a haber charla, capacitaciones de criadores de búfalo de lado que viene de Brasil, ¿no es cierto?, que son criadores importantes, que empezaron con nada prácticamente y hoy son criadores importantísimos, que han mejorado su capital, ¿no es cierto?, con esta producción. Y bueno, hoy, el sábado, van a estar dando las capacitaciones, charlas, distintos tipos de demostraciones que se puede hacer con la producción bufalina. Y por supuesto, todo es ya una actividad de remate después a partir de las 14 horas, que luego va a haber festival chamamecero durante la noche, elección de soberana. O sea que es una actividad importante que se va a llevar durante toda la jornada. Lo esperamos a todos el día 16, sábado 16, a partir de las 9 de la mañana en la Sociedad Rural de Cacatí. Este año se desarrolló la 10ª edición del Corrientes Emprende y podríamos decir con agrado y con orgullo también que durante todas las ediciones la hemos venido siguiendo y reflejando a través de nuestros sucesivos programas. Hace muy poquito en el Espacio Andes se conocieron quiénes fueron los ganadores de esta 10ª edición, que además tuvo características muy especiales y que incluso para la entrega de premios contó con la presencia de autoridades nacionales. Y nosotros también estuvimos allí. Este año fue un récord, ¿no? Se inscribieron inicialmente 800, terminaron iniciando la participación 700 y pico, pero ya sabe cómo es el programa, progresivamente a medida que se avanza va disminuyendo el número de participantes, los que van quedando llega un punto ya donde tienen una tutoría personalizada. Eso es lo que más se valoriza del programa, pues ya es un profesional que se le pone al lado para ayudarlo a formular proyectos y también ver de qué manera puede ir allanando cuando ya tenga que pasar a la actividad concreta y constituir una micropyme o una pyme, ¿no? El programa ha sabido ayornarse, adaptarse a los tiempos, incorporar nuevas tecnologías, nuevas mecánicas de estudio, también respondiendo un poco a las demandas. Así es, un programa que se fue corrigiendo, adaptando. El programa se empezó en Capital, después se empezaron a abrir otras ventanillas en el interior. Este año estuvo también, se hizo en Goya, en Mercedes y en Virasoro, con muy buena repercusión, pero bueno, siempre Capital es el centro y donde más inscriptos tenemos en Capital, ¿no es cierto? Pero inclusive hay gente del interior que por ahí están acá trabajando, estudiando en la capital y que se presentan, y son del interior, pero se presentan acá en Capital y participan del programa acá en la capital, ¿no es cierto? Ministro, usted marcaba hoy en sus palabras respecto de esto, el nacimiento y la posibilidad de continuidad en el tiempo de las empresas, que por ahí Corrientes no tenía buenos indicadores y por ahí mucho. El programa apunta mucho a esto. Sí, apunta mucho a eso, a tratar de neutralizarlo en Corrientes, que es nuestro objetivo. Trabajamos solo en nuestra provincia, pero en realidad cuando yo citaba eso, los indicadores no son buenos de Argentina, no solo de Corrientes. Y por lo menos comparando con otros países de la región, bueno, Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Chile tiene números muy superiores a los nuestros. Y las pymes son las grandes generadoras de trabajo. Por ahí en generación de recursos las grandes empresas suman y aportan mucho, pero en generación de trabajo, la gran motorizadora en la generación de trabajo en la Argentina son las pymes. Así que hay que atender bien el tema de las pymes. Lo del CFI fue clave, nosotros no podríamos haber llegado hasta acá sin CFI, eso ninguna duda. No solo por los financiamientos, los programas a tasas muy buenas, muy convenientes que las tiene CFI, que no existen en el mercado, sino también porque además CFI financia el programa, no solamente a los emprendedores, sino todo. Gran parte de los costos del programa, por ejemplo, las tutorías personalizadas, los honorarios, los profesionales, los financiamos a través de un programa de CFI, ¿no es cierto? Así que, no,
la participación de CFDI es clave, también el acompañamiento de todas las instituciones, ¿no? El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Universidad del Nordeste, a través del área de incubadora, empresa, la Universidad de la Cuenca del Plata, la Dirección de Renta, que es la que capacita a los emprendedores en cuanto a los temas impositivos fiscales. Tenemos que apoyar todo lo que sea emprender, porque emprender es comenzar, empezar algo, y es la base de todo desarrollo, de toda producción. Y para eso necesitan dos patas, por un lado la parte económica y por otro lado la idea, y que es fundamental porque eso es lo que hace el emprendedurismo, hace la idea y la constancia para poder seguir adelante y con su proyecto y con su idea. Nosotros tenemos una pata, que es la financiación, y aparte un fondo no reintegrable que a través del IFE reparte a los distintos emprendedores para proyectar su futuro. La continuidad del proyecto es fundamental y hay que sostener esos emprendedores. No generalmente la coyuntura económica a veces es adversa, y por eso hay situaciones que para un proyecto o para otro no es la oportunidad o el momento. Bueno, eso hay que tratar de cuidar e insistir en el emprendedor de que si el proyecto es bueno, es viable, insista, y darle los medios necesarios, que son los medios económicos, lógicamente, ¿no? Volvemos a la localidad de San Cosme. Hace algunos días se inauguró una obra muy importante para esa localidad y que tiene que ver con un espacio para la primera infancia, en una articulación entre nación, provincia y municipio, entre la elaboración de proyectos, la presentación y el financiamiento con fondos nacionales de esta obra, que busca tener a resguardo a los chicos desde 45 días en adelante, para que papá y mamá puedan ir seguir con sus estudios, puedan trabajar, puedan desarrollar su vida, y que los chicos también puedan estar contenidos en estos espacios. Mi primera infancia en San Cosme quedó inaugurado y estuvimos en ese lugar. Sí, buen día, bienvenidos a San Cosme, bienvenidos a este nuevo espacio que estamos inaugurando hoy aquí en el barrio Martadero, este espacio de primera infancia, que la verdad que hoy es una hermosa realidad para nosotros y para, sobre todo para la gente del barrio y para la gente que tiene los chiquitos en ese rango de edad, que son los beneficiarios directos de este lugar que hoy están disfrutando, están observando. ¿Cómo fue la historia de la recuperación de este lugar? Bien, esto era un centro comunitario que estuvo muchísimo tiempo abandonado desde el momento en que el municipio lo recuperó. Estábamos viendo qué utilidad le dábamos al lugar. Surgieron diferentes opciones, pero la que más nos interesó fue la de un espacio de primera infancia, del momento en que nos dijeron de que había posibilidad de traer a San Cosme este tipo de lugar. Y bueno, desde ese momento armamos proyecto y empezamos a recorrer oficinas con nuestra carpeta bajo el brazo, hasta que bueno, fue una realidad y hoy lo estamos aquí inaugurando. En una clara articulación entre nación, provincia y municipio. Así es, nación, porque es la que te asigna el espacio, provincia, porque fue quien nos dio el asesoramiento, y bueno, el municipio, que tuvo que realizar todas las obras que ustedes están viendo, y bueno, y seguramente de aquí en adelante nosotros deberemos seguir haciendo algunas mejoras en el lugar. Nos faltan un poquito de cosas. Lo importante es que las personas que asistan a este lugar, tanto los chiquitos como el personal que va a estar a cargo del lugar, como los padres, que son los que van a poner en nuestras manos la crianza de sus chiquitos, vean que es un lugar agradable para el desarrollo de sus chicos. ¿Tiene ya definido cómo va a ser el funcionamiento de este espacio, días y horarios, y cómo tiene que hacer la gente que está interesada en acercar aquí a sus niños? Mira, el horario de recepción de los chiquitos va a ser de 7:30 de la mañana hasta las 11:30. Vamos a tener un periodo de adaptación primero. Ten en cuenta que si cuando van a jardín de infantes les cuesta un poquito adaptarse a los chiquitos, esto con más razón porque van a ser bebés. Así que vamos a tener prácticamente un mes de adaptación en principio. Todos aquellos que estén interesados en entrar a sus chicos, que se acerquen aquí a este espacio, van a estar las seños para recibirlos, para evocar cualquier tipo de duda que se le presenten a los tutores. Y quiero recalcar que el lugar es gratuito, no deben abonar nada. ¿De los niños? De un año a 4 años.
Esta es la primera etapa de obra en la que se inaugura en el día de hoy, ¿no? Sí, esta es la primera etapa, bueno, y prácticamente está la mayor parte de la obra en sí para que pueda funcionar el espacio. La segunda etapa sería ya arreglar el parte del cielo raso para poder instalar equipos de frío por las altas temperaturas de que vamos a empezar a, que ya estamos en realidad viviendo. Y nos venimos para el cierre de nuestro programa del día de hoy, de nuestro punto de referencia de esta semana. Como siempre, el agradecimiento a ustedes que están ahí del otro lado, a ustedes que nos hacen compañía, a ustedes que se hacen presentes con los mensajes a través de WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como punto de referencia 2018 a través del Instagram y del Facebook. Y en nuestro canal de YouTube como punto de referencia TV, allí tienen todos los programas completos que los pueden revivir cuando ustedes así lo deseen. La invitación que se renueva a reencontrarnos dentro de 7 días a través de la señal de T5 satelital y, como siempre, en nuestro punto de referencia.